Bien, entonces una vez que hayas instalado el LAME MP3 Encoder, vas a hacer tu primera prueba de grabación y te voy a mostrar cómo lo vas a hacer. Importante para tu primera tarea, que va a ser bien sencilla. Bien, entonces, a ver, antes de mostrarte cómo vas a grabar, uno es importante señalar lo siguiente. En esta área que ves acá, son una serie de botones que te van a servir para la parte de edición. Este que está acá, que es el Selection Tool. Este que está acá, el Envelope Tool. Y el Time Shift Tool. Son los botones que nos van a interesar para la edición. Okay. Importante este botón que está acá. Este es el audio del volumen para el audio. Y acá tienes el micrófono. Este es muy importante porque si lo tienes muy bajo, pues por supuesto se va a escuchar bajo. Y acá puedes decidir el volumen que tú quieres para tu grabación. Entonces es siempre importante que verifiques esto. En algunas ocasiones esto se deshabilita, pero lo puedes habilitar rápidamente, ya sea seleccionando de nuevo tu mismo altavoz o seleccionando de nuevo tu mismo micrófono, y esto se va a habilitar rápidamente. ¿Qué otra forma de verificar lo que es el micrófono? Porque lo puedes hacer acá, ¿ok? Seleccionar los altavoces y el micrófono de tu computadora o tu laptop, si no los está identificando automáticamente. Te puedes ir a preferencias, y en preferencias también lo puedes hacer en la parte de devices. Aquí puedes seleccionar los altavoces y aquí puedes seleccionar el micrófono de tu computadora, ¿ok? En la parte de calidad, por cierto, yo no toco esa parte, la dejo tal cual como está. Lo puedes, puedes verificar esto que está acá con cuando tú estés revisando esta parte de preferencias. Yo lo dejo en 32 bits, no lo cambio a 24. Hay unos que por alguna razón sugieren 24, yo no veo mucha la diferencia, pero ya eso es tu decisión. Bien, a ver, ¿qué otra cosa importante? Eso, vamos a comenzar a grabar. Aquí tenemos unos botones y estoy seguro que ustedes están familiarizados con estos botones, ¿okay? Este es para grabar, este es para adelantar, para retroceder, el botón de stop, play y pausa. Vamos a hacer una prueba de grabación entonces. Okay, acá estoy grabando. Fíjate que el volumen está bajo, ¿verdad? Porque mira que esto se puso en menos. Entonces lo que voy a hacer es subir, ¿okay? Y mi grabación, fíjate que ya cambió aquí. Esto que puedes ver acá, y se nota la diferencia de este volumen que está bajo con este volumen que ya está alto. Entonces es importante que siempre verifiques esto. Bien, entonces una vez que yo finalizo mi grabación, lo que voy a hacer es hacer clic en el botón stop. Vamos a verificar. Okay, acá estoy grabando. Fíjate que el volumen está bajo, ¿verdad? Porque mira que esto se puso en menos. Entonces lo que voy a hacer es subir. Ok, una vez que hayas revisado tu audio, vas a guardarlo. Entonces nos vamos a File, allí nos vamos a Export. Y siempre fíjate en la carpeta que lo estás guardando. De hecho, crea una carpeta, sobre todo para este curso, crea una carpeta para cada uno de los audios que vas a grabar para las prácticas de este curso. Yo se lo voy a guardar acá como prueba, ups, prueba 2. Y hago clic en guardar. Ok. Y ya se guardó como un audio de MP3. Vamos a verificar. Voy a dar a la carpeta. Y aquí está, prueba 2. Estoy grabando. Fíjate que el volumen Ahí está bajo, estoy escuchando el audio. esto se puso en menos. Lo que voy a hacer es subir. Okay. Y entonces de esta forma te he mostrado cómo vas a grabar utilizando Audacity.